Mingo, en base al corte que hemos tenido, hemos estado experimentando estos 2 días, tanto el día miércoles como el día jueves, se debió a problemas en un corte en la red de fibra óptica de nuestro principal proveedor, que es Telecom. Si bien no nos dicen con exactitud dónde o cuál fue el problema, pero sí nos dijeron que tuvieron un inconveniente, afectó a nivel provincial. El corte fue tanto acá en Córdoba como sabemos que en San Luis también, no sé si demás provincias. Bueno, el inconveniente fue ese. Tanto el día miércoles como el día jueves fueron por distintas causas. Si bien el día jueves fue un corte más prolongado, fue fuera de la provincia de Córdoba, tenemos entendido la fibra que se cayó. Y el día miércoles el corte sí fue acá en la provincia y afectó más la zona nuestra. Como saben, también tenemos, para poder paliar el corte, tenemos otro proveedor que es la empresa EPEC, que nos provee un ancho de banda menor al que nos provee Telecom, con lo cual, con ese servicio nosotros logramos mantener los usuarios que tienen un uso crítico del servicio, llámesele algunas farmacias, clínicas o algún estudio que necesitaba la conexión. Entonces, ellos no se han visto afectados por este corte. Bueno, eso es gracias a que disponemos de ambos proveedores. Actualmente, la cooperativa, por medio del consejo, ha definido que se va a seguir invirtiendo en la red de fibra óptica. ¿Esto sería la solución definitiva para dejar de depender del servicio de Telecom en este caso? Digamos, no sé si una solución definitiva, sí o sí es bueno disponer de más de un proveedor, porque en este caso, digamos, ha repercutido dado que Telecom es un gran proveedor. Suele haber por ahí algún corte del otro proveedor y no se siente tanto, dado que el principal proveedor es Telecom. En la zona no hay otro proveedor mayor. ¿Sí? Es decir, si ayer no andaban, al caerse Telecom, se cayeron las líneas de celular, las líneas que se conectan a través de teléfonos fijos por el servicio de ARNET, entonces se cayó todo lo que es Telecom. Muchos hablan del saturamiento en las antenas, nos hacían alguna comparación en otros países, por ejemplo, que cada antena en otros países tienen 300 usuarios y en la Argentina por antena hay 3.000 usuarios. ¿Ustedes manejan algún tipo de información de esta naturaleza? A ver, ese es un poco difusa ese tipo de datos. Vos tenés por antena, cada electrónica, cada antena está limitada a una cierta cantidad de usuarios, ¿sí? Por ahí hay lugares donde se sobrecargan las antenas, poniendo más de las que debería soportar el nodo. Actualmente nosotros estamos haciendo ese control para que no haya sobrecarga de antenas clientes en nuestra red Wi-Fi, ¿no es cierto? Cubrimos todo el valle tras la sierra nosotros con ese sistema. Lo que sí suele haber es saturación por consumo, no por cantidad de antenas. Sí es cierto que acá en Argentina, a diferencia de otros países, dado el tipo de tecnología que manejamos, es más limitada, más pequeña. Entonces, las empresas por ahí no tienen otra que sobrecargar una antena con más antenas clientes para poder abastecer la gran demanda, que todos los días incrementa. ¿Cómo se mejora el servicio? ¿Invirtiendo? Si se mejora invirtiendo, tratando de pasar todo lo que sea redes en lo que es áreas urbanas a redes fibra óptica, que es lo último que Lo se usa, óptimo. es lo óptimo. O sea, en todo el mundo, la mayoría de las empresas han migrado y están migrando a redes de fibra óptica. La empresa acá estamos en este momento comenzando ampliaciones. Por decisión del Consejo han definido que se va a seguir invirtiendo en la red de fibra óptica y bueno, está en obra todo eso. Ahora hemos hecho una ampliación grande que es ahí por el barrio San Martín, donde se ha ampliado una gran parte del barrio y bueno, vamos haciendo así paulatinamente en distintas zonas. ¿Qué cantidad de usuarios tiene CentroNet en este momento? En este momento tenemos una estimación de usuarios activos de 3.500 usuarios, un poquito más, por ahí rondan los usuarios reales ¿Se dará la posibilidad de que barrios habitados como Barrio Sur, José Hernández, Grendial, Sí. tengan la posibilidad Está de...? proyectado para pasar a fibra óptica todo lo que es la ciudad de Villa Dolores, incluida. Es una inversión muy grande. Si bien yo no te puedo especificar cómo la van a efectuar, sé que por el lado del Consejo de Administración han tomado la decisión de
de cubrir toda la ciudad, toda, los barrios que usted menciona, los estuvimos viendo ya con la gente de ingeniería para cubrir todo lo que es la ciudad de Villa Dolores con fibra óptica. Si bien no va a ser rápido, porque es una obra bastante grande, pero sí la vamos a ir cubriendo. ¿Ustedes manejan alguna información de esta situación vivida en los últimos días, de que bueno, va a ser permanente estas caídas del sistema, estas caídas del servicio de telecom? Bueno, casualmente por lo que mencionaba, el saturamiento que hay en las líneas, en los usuarios, cada vez es más grande la demanda. Sí, mira, información oficial, a nivel oficial de Telecom no tenemos nada nosotros de que vayan a seguir abriendo. Sí sabemos que los cortes aparentemente fueron por fallas de hardware, es decir, se cortó la fibra óptica, hubo algún inconveniente, como ya ha pasado en otros lados, donde con una máquina o con algo que estaban haciendo una ruta por ahí, como la fibra óptica va enterrada, accidentalmente la rompen.